vamos a comenzar con el precebado en las competiciones. Tenemos 10 minutos. Anterior a la competición, que inicie la misma, se comienza el precebado, son 10 minutos. Para ello vamos a utilizar la caña síntesis. Esta caña viene equipada con dos punteras, una de acción media y acción light. En este caso, la cuestión de utilizar una puntera, la light, o utilizar la puntera media, digamos, para hacer el precebado, al meterle más cantidad de comida y aumentar el peso del cebador, vamos a utilizar la puntera media, que les aporta hasta 120 gramos de peso del cebador, con lo cual nos va a servir para hacer un buen lance para distancias, en este caso, de 50-55 metros. La misma viene en tres medidas, 11, 12, 13 pies, que son 3,30, 3,60 y 3,90 metros. Y para ello utilizamos esta caña principalmente porque vamos a introducir más cantidad de comida en el cebador, con lo cual necesitamos una caña lo suficientemente resistente y rígida para soportar 40-50 gramos de peso. Primeramente, una vez que tenemos finalizado el precebado y estamos en acción de pesca, utilizaremos punteras más sensibles, bien porque vamos a introducir menos comida en el cebador, o bien para utilizar bajos de línea más finos y líneas de carrete más finos. Vale, estamos trabajando con la síntesis y, como podemos comprobar, es una caña de acción de punta. En este momento hacemos montada la puntera light, que es la que nos ha marcado una buena picada. Hacemos la captura y suelta, con lo cual es aconsejable y es obligatorio hacer la captura y suelta. Intentemos, de la mejor manera posible, provocar el menos sufrimiento y el menos padecimiento al pescador. En esta ocasión, por las características del río, al ser una corriente constante y bastante lenta, vamos a utilizar una serie de engodos que sean principalmente para esta característica del río. En este caso contamos con el Golden Medal marrón. Es un grano medio grueso, el cual le confiere algo de peso al engodo, combinado con el Secret de Bandrey. En este caso, la combinación lo que hace es compactar el engodo, que nos vendrá bien tanto para hacer el precebado inicial, que suelte bien el engodo en su momento, como si en el caso que utilizáramos el sistema de método, no vendría bien para compactarlo y que tuviera una buena apertura una vez que tenga contacto con el agua. En este caso también disponemos de un engodo de grano bastante más grueso que los anteriores. No lo vamos a utilizar en esta ocasión, puesto que las características del río no es una velocidad del agua tan fuerte como para utilizarlo. Este es el matriz amarillo y, como decíamos antes, es un grano bastante más gordo que los anteriores. Sería conveniente para ríos con un cauce con mucha velocidad de agua. Pues vamos a comenzar con la preparación del engodo. Como hemos comentado antes, en esta ocasión vamos a utilizar estos dos engodos al 50% cada uno. Yo tengo por costumbre, lo primero que hago es preparar el engodo. Entre la mezcla, lo que hace es, va cogiendo entre ellos, se van combinando, con lo cual, si tengo que hacer cualquier tipo de preparación posterior, encolar el gusano, preparar cualquier montaje, cualquier caña, mientras tanto va actuando ya, va haciendo efecto y va combinándose uno con otro. Es conveniente, en seco, sin haber previamente tirado el agua, hacer una buena mezcla de los dos para que se combinen cuando posteriormente se humedezcan. En nuestro caso, en nuestra modalidad, lo que buscamos es
que no quede lo suficientemente compactado como para que nada más toque el agua, el engodo se nos abriera. Con lo cual tendremos la precaución de humedecerlo lo suficiente como para que no esté del todo húmedo y tire más a seco que húmedo. Vamos a probar ahora la Aymara. La Aymara es una caña muy similar a la Síntesis. Tiene una potencia de acción hasta 120 gramos. Monta dos punteras, una de acción media y otra de acción light. Es una caña con una parábola muy armoniosa, que es lo que facilita la tracción de pescado hacia el pescado, lo cansa mucho hacia el puesto. Viene montada con dos punteras, una de acción media y otra de acción light. Y la caña, la distancia de la caña son de 3,60 y 3,90. Vale, como podéis apreciar, realiza una parábola perfecta, con lo que conseguimos matar pronto el pescado y atraerlo hacia el puesto con rapidez. Trabajaremos siempre con el carrete abierto, lo que evitará que en las embestidas de pescado y más cuando lo tenemos a punta de caña, evite las roturas y evite la pérdida del mismo. En este caso la caña monta un Concept 6000, es un carrete con 8 rodamientos, muy suave a la hora de recoger la línea de la bobina y versátil para todas las situaciones y todo tipo de capturas. A continuación vamos a mostrar la Concept Feeder. La misma las medidas son de 11, 12, 13 y 14 pies. Va de 3,30 a 4,20 m. Monta tres punteras de 0,75, 1 y 1,5 m. Según el gramaje que le vayamos a poner al cebador, montaremos una puntera, montaremos otra. Tenemos una caña de alto nivel técnico, de módulo de carbono y monta unas anillas. A continuación vamos a mostrar 6 de los cebadores entre todos los que tiene en el catálogo de Tubertini. Comenzaremos por el más pesado y el de mayor carga. Este cebador se utiliza para riesgos con muchísima corriente
y para llevar mucha comida y mucha carga al puesto donde queramos llevar. Tenemos el cebado para pellets. Este cebador tiene una peculiaridad que en el primer tirón es de descarga rápida. Prácticamente dejaríamos vacío el cebador en el primer toque de la primera manillada del carrete. Bueno, tenemos el cebador de método. Este cebador lo utilizaremos únicamente para utilizarlo con engodo. Lleva una peculiaridad, que lleva una goma por el interior del mismo, que la primera embestida, la primera picada del pez, lo que la goma haría es amortiguar la embestida. Tenemos dos modelos de cebadores cerrados. Los mismos se utilizan para gusano sin engolar, gusano suelto, con una tapa que lleva una goma que la misma hace de cierre de apertura de la tapa. Y por último, un cebador de pluma abajo, que lo que le caracteriza es, para largas distancias, lo podemos utilizar ya que el mismo tiene un ángulo de vuelo muy bueno. Los cebadores, en la misma situación, con el mismo alimento, lo único que se puede cambiar es de gramaje. El gramaje lo que implica es, según haya viento o no haya viento, según la corriente o no corriente que haya del río, y de utilizar un cebador a otro es simplemente el alimento que le vayas a poner el cebador. En unos casos gusano encolado, otros casos peles, otros casos únicamente engodo, otros engodo con gusano mezclado.